Valle Inclán murió, según consta en todos los manuales de literatura y en archivos y documentos y en la partida de defunción. El día 5 de enero de 1936, a las 3 de la tarde, según la familia y según algunos otros que así lo afirman, a las 2 según la prensa local. Ustedes dirán, ¿y esto a santo de qué viene? Pues porque es muy significativo cómo termina la vida de este gran hombre. Este desacuerdo es altamente significativo, porque nada en la vida de Valle Inclán es absolutamente cierto y exacto. No hay ningún detalle del que se sepa con exactitud. Bueno, estoy exagerando, algunos detalles, muchos detalles sí, pero hay una bruma de misterio que rodea la vida de Valle Inclán, porque él es un personaje de leyenda. Y eso es lo que impregna Divinas Palabras. Divinas Palabras es como la Ilíada o la Odisea, donde Homero está puesto. Él ve a los personajes como a través de un cristal y los eleva a un paisaje translúcido. Y así lo importante es la atmósfera. En esta última escena es la atmósfera. Ya ha muerto Juana del Reino, las familias se reparten el carretón con el enano para exhibirlo por ahí por las ferias y sacarle una pasta, y luego se ponen allí a celebrarlo y a beber un poquito. Y dice Marica del Reino, la cuñada, por manera que, al acuerdo que han llegado, 3 días el carretón al cargo mío y otros 3 al cargo de mi cuñada. Dice el alcalde que ha hecho allí de árbitro, el alcalde pedáneo. El domingo es indiviso. ¡Qué arte! La tatula. Ya tenéis hechas las partijas sin peritos. Hay que cumplimentarlo bebiendo una copa, dice Mari Gaila. ¡Cachea por el caneco del aguardiente, marido! Pedro Gailo. ¡Míralo a la vera tuya, arrimado a las parihuelas de la difunta! El caneco. Mari Gaila. Y hay que darle una copa al Valdadiño. El Valdadiño es el enano. Que le gusta, al enano le gusta. Locata, dice el alcalde, hombre, y se relame, veréis vosotros cómo no se conforma con una. Está imbuido de la bebida. Fíjense qué palabreja, imbuido de la bebida, dice Marigaila, que está el enano. ¿Quieres echar una copa, Laureano? Y el enano, la tatula, muéstrale el caneco, que por palabras no saca el sentido. Le muestran el caneco. Marigaila, donairosa y gentil, erguida al pie de la difunta, colma el vaso de las rondas y respira con delicia el aroma del aguardiente. Mari Gaila, Bastián, a ti toca beber el primero. Bastián es el alcalde. A ti, que fallaste el pleito. Pues a la salud de toda la compañía. Mari Gaila, atrás de ti va el Valdadiño. Ahora lo catas, Laureano. Y el enanito ahí esperando el caneco. Pobrecito. Dáselo para que remede el trueno. Lo hace cumplidamente. Mirad aquí por vuestra alma, dice Mari Gaila. Saca la lengua como un pito. El idiota hace... Dade acá. Pobrecito. ¿Quién lo da? Dice Mari Gaila. Le dice, ¿quién lo da? Dice, Nanay. Nanay. ¿Y qué es ello, Laureano? Dice el idiota. Y Mari Gaila dice, ¿y cómo se pide? ¿Cómo se pide? Y dice el enano, ¡releche! Como enfadado, que quiere beber. Dale el trago y no lo hagas más, condenar, hombre. Y hasta hacer el trueno, tiene que hacer el trueno si quiere beber. ¡El trueno! Que haga el trueno. Y él dice, ¡miau! No, hombre, no. Eso es el gato cativo, el trueno. Dile, remeda el trueno. Y él hace... Y se... Tum, 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 tum. Tum. Guinecte. Tum, 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 tum. Ya se ganó el trago que habían hecho el trueno. Y ahora viene el final. El final, lo importante del final es la acotación. Valle Inclán vuelve a pintar. Con las palabras. Después de un sorbo.
apura el trago, Marigay la bebe, la última, la postrera, y se sienta en el corro. Una vieja comienza un cuento, y el idiota, balanceando la enorme cabeza sobre la almohada, da su grito en la humedad del cementerio. ¡Uh! ¡Uh! El sapo, un personaje que no apareció. El sapo, además lo pone así, el sapo, cro, cro. Fin de la primera jornada. El sapo, cro, cro. ¡Qué maravilla! San Clemente, algunos faroles posados en tierra abren sus círculos de luz en torno al bulto de la difunta modelado bajo una sábana blanca. Los aldeanos, capas y mantillas, beben aguardiente al abrigo de la iglesia. El murmullo de las voces, las pisadas, las sombras tienen el sentido irreal y profundo de los de las consejas, que son las reuniones de los velorios. El sapo, cro, cro. El idiota, stum, tum, tum, tum. Cro, cro. La noche. Fin de la primera jornada.